Bienvenidos a Sport & Golf, hoy desde Golf Pozoblanco, y tengo a dos expresidentes y un exalcalde. Hay nivel hoy, hay nivel. Baldomero García, exalcalde, Paco Cerezo, expresidente, y Paco Molina, los hombres de Paco, expresidente también. Oye, contadme, me estabais contando el tema y antes de empezar. Sí. Bueno, pues sí, tú fuiste el primero cronológicamente hablando, ¿no? El segundo. Bueno, el segundo. El segundo, sí. Sí, entre nosotros, sí, sí, claro. Entre nosotros, sí. Bueno, pues como yo soy el quizás más antiguo, les podría decir cómo se fundó un poco esto. Esto era una idea un poco loca de un grupo de hombres que se juntaban en un campo y pusieron una latita de estas de conserva, la enterraron y empezaron a jugar con una bola de tenis, ¿no? O sea, que aquello los satisfacía, les daba muchísima ilusión, y entonces, bueno, pues propusieron, uno de ellos era entonces concejal en el ayuntamiento de Pozoblanco, y propusieron, bueno, que el ayuntamiento le dejara un terrenito para hacer ellos, en fin, sus pinitos. Empezaron a construirse algunos hasta sus propios palos. Y la verdad es que lo que era una idea un poco descabellada, ¿no? Aquí en Pozoblanco, pues ya te puedes imaginar, una población pequeña, ¿no? 17.000 habitantes, pues era un poco loco pensar en golf. Pero la verdad es que aquello empezó a gustarle a todo el mundo, y bueno, pues se consiguió que el ayuntamiento cediera unos terrenos. Ya intervino la federación, por medio de Ángel de la Riva, que era el presidente de la Andaluza. En aquel entonces era el de la Andaluza, ¿sí? Efectivamente, entonces él nos echó una muy buena mano. El ayuntamiento, bueno, pues se empezó a convencer, porque ahí se empezaron a hacer muchos socios, y claro, la masa siempre pues hace que las cosas se muevan, ¿no? El ayuntamiento, cuando comprobó que esto tenía éxito, pues en fin, donó los terrenos, participó, y la federación ya se volcó en hacer un campo de 9 hoyos, porque al principio estábamos jugando en un campo de 5 hoyos, con la curiosidad, 5 hoyos, sí, con la curiosidad de que los greens eran de arena, con lo cual cada jugador llevaba un rastrillito de madera para alisar sus greens. Rústico completamente. Rústico completamente, ¿no? Y bueno, pero digo, la afición era tremenda, ¿no? De tal manera, te puedo contar una anécdota simpática de cuando los greens estos eran de arena, que tenemos el récord de campo en el mundo de haberse perdido una bola pateando. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo se consigue? Pues fíjate cómo había quedado la que... Bueno, pues al final se perdió la bola. Abundando en lo que está contando Paco. Sí, sí, por favor. Porque yo en aquel tiempo era concejal. La idea nació, como ha dicho Paco. Yo creo que esa idea nació porque en aquel momento era un momento de esplendor de Severiano Ballesteros. Claro. Porque aquí nadie conocía el golf, ni nadie sabía nada de golf, pero empezó a destacar Severiano Ballesteros de todo el mundo. Y eso quizá hizo que un grupo de personas muy reducido se iniciara en este deporte de forma rudimentaria. Y cuando la cosa fue para arriba, vinieron al ayuntamiento a pedirnos un terreno aquí en la dehesa Saboyal para poder hacer un campo y practicar ellos el golf. Como te digo, yo estaba entonces en el ayuntamiento y pensamos que era una idea descabellada cederle unos terrenos a 8 o 10 personas. Claro, en ese momento no había más, ¿no? Y para quitarnos los de en medio, le dijimos que tenían que hacer, porque ya se habían constituido como club ya y todo, y tenían sus estatutos. Le dijimos que como mínimo tenían que hacer 100 socios para que le pudiéramos hacer de ceder el terreno. Y consiguieron los 100 socios. Y además en un tiempo récord. Y ya tuvimos que claudicar. Y le cedimos un terreno y empezaron a jugar donde está la calle de práctica y la zona de los aparcamientos. De esa época, Paco y yo no estábamos, pero Baldomero sí estaba. Sí, y os puede informar de cómo funcionaban entonces en aquel tiempo, con los 4 hoyos o 5 que tenía allí aquí, ¿verdad? Bueno, pues cuando yo llegué ya estaba a los 9, pero allí con la arena y con las altitas que ha dicho Paco, ¿no? Yo tengo una curiosidad, pero es que además la llevo encima siempre, ¿no? Que es mi carnet. Mi carnet, que es del año 10 de abril de 1984. El carnet, o sea, que en ese momento primitivo empezó. Que lo llevo, lo recorté un poquito de aquí, pero es un orgullo para mí llevarlo, por muchísimas razones, ¿no? Y yo empecé a jugar muy pronto. Curiosamente, yo tenía una dolencia en la espalda y me dio por ir a un médico, que era una joya ese médico, ya el pobre difunto, pero lo tengo siempre muy presente. Y fue el que me dijo que el mejor deporte que yo podía hacer era el golf. Yo jugaba al fútbol normalmente. Y bueno, pues lógicamente aquello que en aquel tiempo las mujeres siempre nos ponían problemas a la hora por el tiempo, porque el golf necesitaba su tiempo. Yo siempre he sido comercial y he estado fuera de casa y claro, llegaba el fin de semana y se perdía mucho tiempo. Y mira por dónde, como mi mujer estaba presente, pues lógicamente aquello supuso un espaldarazo para que yo me incorporara al golf. Estamos hablando pues de esos años, de 84, yo me di de alta como socio y en ese momento empezó mi vida en el golf, ¿no? Con la ventaja de que luego lógicamente se incorporaron mis hijos y ya pues en mi casa pues ha sido la familia. Sí. A ella no hemos conseguido que se incorporara, mi señora, pero bueno, de hecho ha vivido mucho el golf, ha vivido mucho el golf. Esto, en aquel momento, sí, y haciendo hincapié al hilo de la conversación de lo que teníamos, es curioso cómo se venía aquí en aquellos años y debajo de una encina de allí de la entrada, que era donde podíamos aparcar los coches, ahí, porque el resto era campo de golf ya. Yo ya que digo que yo conocí los 9 ya hechos, pero muy chiquitos, lógicamente. Pues allí nos podíamos juntar rápidamente 30 o 40 personas, debajo de la encina, que se ponía un mostrador de estos de chapa de los de las ferias y pues, después echábamos nuestra cervecita y el rato curioso. Sí, es que Paco también está con ganas, que lo he detectado dos veces. Sí, yo lo que pasa es que quería seguir con la cronología de pero espérate que voy a contar un detalle de la pero para que juegues juntos y soy arriba. Sí, sí, la aquí vamos a hablar por minuto o por kilómetro, ¿no? Vale. Yo empecé a jugar al golf porque ya tenía una edad que... Yo he practicado muchos deportes, pero ya tenía una edad que no podía practicar nada más que este. Y además tenía conocimiento de estas instalaciones y quería aprovecharlas. Entonces mi amigo Teleforo me prestó un par de palos o 3 y vine un domingo yo a practicar en la calle de práctica. Entonces no existía nada de lo que hay aquí, solamente esa encina que hay en la puerta de la casa. Sí. Y yo llegué aquí un domingo a media mañana y me encuentro esa encina, debajo de encina una mesa, con 4 relojes, porque eran los trofeos de entonces, y la demás la gente estaban todos jugando, y los relojes ahí solos. Y yo me puse a dar bolas ahí en la calle de práctica, digo, voy a vigilar los relojes, porque van a venir los allá. Y estaban todos jugando y no había nada más que eso, no había nada más que la encina, que era el refugio de tal, y el campo, que salían a jugar al campo. Esa fue mi entrada en el campo. ¿Y le diste? Sí. Con lo cual te aficionaste. Sí. Bueno, yo no tenía más remedio porque yo sabía que ya a esa edad, yo tenía ya casi 60 años, no podía refugiarme en otro deporte nada más que en el golf. Sí. Y luego cuando descubrí y empecé a utilizar estas instalaciones, pues estoy encantado porque esto es un privilegio que tenemos aquí, que no sabemos valorarlo la mitad de los que están por aquí. Efectivamente, ya digo, siguiendo con la cronología un poco de cómo se hizo este milagro, porque hay que llamarlo milagro. La verdad es que yo un día, bueno, le hicieron socios a muchas personas, por eso, por juntar números, ¿no? Pero al final la directiva hacía un trofeo para los socios que no habíamos jugado nunca. Nos dejaban un palito y íbamos nosotros dando. Uh-huh. Total, aquello nos enganchó bastante. Pero al terminar, pues tenía la costumbre, bueno, de echar su aparcería, que decimos aquí, que juntarse. A tomar cerveza, sí, un aperitivito. Eso es. Y entonces, bueno, pues estaba aquel día un poco lloviendo, nos metimos en una nave pequeñita que había ahí, y me dijo el anterior presidente, bueno, que todavía vive, Pedro, el fundador, Pedro García Moreno. Me dice, Paco, hombre, tú que tienes influencia, yo era gerente de una empresa de materiales de construcción. Dice, ¿por qué no le decimos al ayuntamiento y que no hay aquí un chupón francés, decía, una chimeneita, ¿no? Para unas chuletitas, pues, en lugar de hacer una... Bueno, la metemos ahí, estamos más a gusto que la más. Tratar que un amigo mío, el arquitecto, que era José Luis Amor, que jugábamos también junto a aquel trofeo, le dije, mira, ¿por qué no vamos a hablar con el alcalde? Le decimos que ya estamos un número de personas. Efectivamente, fuimos. Nosotros, porque ellos no querían ir, porque es que nosotros ya les hemos pedido muchas cosas, a ver si nos van a... Entonces, fuimos nosotros y le dijimos al alcalde entonces, Antonio Fernández, que bueno, que la historia merece la pena tenerlo en cuenta y hacer una instalación, ¿no?, un poquito más de acuerdo. El hombre dice, mire, pues no os preocupéis, como José Luis el arquitecto, se me hace un pequeño proyecto de una casita y ya, pues, ya vamos haciendo cosas. Con el miedo que teníamos de que nos dijera que no, hicimos un pequeño proyecto, un anteproyecto, y cuando llegamos, pues era nuestra sorpresa, que nos hizo el alcalde, dice, pero hombre, esto es muy pequeño. Joder, no le dejamos terminar la frase, nos salimos y mañana tiene aquí uno más grande. Uno nuevo, gigante. Uno nuevo. Y así fue cuando hicimos, ya empezamos ya a hacer la casa club, en fin, y hacer ya algunas cositas, que luego directivas sucesivas pues han ido aumentando lógicamente, y todo el mundo ha ido poniendo su granito de arena hasta tener lo que tenemos. Ya que ha salido hoy la conversación José Luis Amor, quiero hacer una mención especial para él porque es una persona que ha hecho muchísimo por este club. Fue vicepresidente con Paco y vicepresidente conmigo. Este chico es arquitecto, no era muy aficionado al golf, pero toda la infraestructura que hay aquí, todas las obras que hay aquí, las ha proyectado él desinteresadamente. Y tanto a Paco como a mí nos ayudó muchísimo en la gestión de nuestra junta directiva. Y es una persona que no está muy valorada. Y yo creo que es de las personas más importantes en la historia de este club. Sí, espera, sí. Vamos a seguir ahora en una segunda parte, ¿os parece? Pero cortamos aquí, que es que si no luego no hay quien mueva el vídeo. Entonces, volvemos ahora mismo, suscríbanse por favor, que cada vez somos más. Síganos en redes sociales, que cada vez somos más. Y no olviden que estamos grabando desde Golf Pozoblanco. A mí es un campo que me encanta, personalmente es muy divertido y muchos campeones de España dicen lo mismo, luego lo dirán. Volvemos, hasta luego. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del golf? Esta es tu oportunidad. En el Club de Golf Pozoblanco y la Academia Gol 86 podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Golf y la Real Federación Andaluza de Golf. Aquí abajo te voy a dejar el enlace que es holagol.es y mi teléfono de WhatsApp que es el 678-588-420. Te esperamos. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas, claro. Pero no es nada forzado. No, no me mandes a golfi. Gracias, hasta luego, chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golf Pozoblanco te damos la solución, tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de 4 horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf. Ecco, sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres. Ecco es la marca suya de zapatos. Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glenmuir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenmuir. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen. Ofélia T. Ofélia T es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en ArteNogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, ArteNogal.com. Visiten la página web de ArteNogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ArteNogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp +34 667 70 7842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816. o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap. Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lynx, del Lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe, la van a encontrar en la página web de mesasillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de ArteNogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de campamento de fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número.es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Agit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María Buendía. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Golf Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. La segunda parte, aquí estamos. Hemos hablado un montón, nos hemos fumado un cigarro, se han bebido una cerveza, pues yo la he dejado a ver si la de una vez adelgazo. Pero tenemos muchísimas cosas que contar y entre ellas es que tenemos que hacer otro programa jugando los cuatro, si os apetece, ¿eh? Por supuesto que sí. Sí. Jugando bien no he dicho, ¿eh? Lo digo jugando. Punto, tú lo has dicho. ¿Eh? Eso sí se mantiene. Contarme más cosas. Cuéntame de la escuela, que tú estás íntimamente ligado a la escuela, pues tu hijo estaba ligado a la escuela. Realmente aparece en la época en la que Paco estaba de presidente o tú, ¿no? Bueno, los dos. Los dos, en parte, ¿no? Y lógicamente, pues claro, mis hijos se incorporan porque Ya digo que mi hijo mayor en aquel tiempo, pues podría tener, cuando yo empecé a jugar al golf, pues tenía 3 o 4 años, habían pasado algunos años cuando ya se consolida un poco más el campo en serio y se plantea el tema de la escuela, porque es verdad que aquí, en este pueblo, todos los deportes se mueven a través de escuelas, todos los deportes a través de escuelas. Y considerábamos que era súper importante para darle continuidad al proyecto del golf, ¿no? Ellos como presidentes o miembros de aquellas directivas también lo vieron sumamente oportuno, vamos, también lo vieron, ¿no? Fueron los que lanzaron la idea y lógicamente, pues yo como padre, pues a mí me vino estupendamente porque acto seguido mis 3 hijos se incorporaron. Ángel el mayor, Pepe después y Gloria la pequeña, y los 3 jugaban perfectamente y bien, por cierto, y bueno, se pasearon por Andalucía en los campeonatos de cadetes, infantiles y tal, y bien, ¿no? Y bueno, luego ya ocurrió la desgracia de que Ángel se nos fue con 24 años, que era el mayor, en aquel entonces con handicap 3 ya, y las circunstancias de la vida, y entonces el club, coincide también que estaba Paco Cerezo de presidente, ya toman la iniciativa de ponerle, junto con el ayuntamiento, le plantean al ayuntamiento y toman la iniciativa de ponerle su nombre a la escuela de golf, que en ese momento no tenía, la escuela de golf municipal. Entonces ya se le puso escuela de golf municipal a Ángel García Salamanca, que era el nombre de Ángel, ¿no? Y bueno, aquí continuamos, Pepe continúa, aunque él es más triatleta y el golf lo ve todavía un poco más lejos, pero bueno, concretamente el sábado estuvo por aquí y sigue ahí al pie del cañón, y Gloria pues un poco menos, pero bueno, que la familia estamos aquí entroncadas y lógicamente desde que ya está el nombre en la escuela, pues mucho más. Ya esperemos que empiece también la otra generación y ya han hecho algún pinito la primera nieta también. Ahora ya que... Bueno, contadme más cosas. Bueno, yo recordar que este señor, y luego al final lo va a decir, ustedes ven muy a menudo a José Miguel Fernández y Fernández, que es precisamente el profesor y el director de la escuela a día de hoy. La escuela. Pero él lo llevaba de chiquitito en el coche y tiene un par de anécdotas que si nos da tiempo le vamos a meter la puya a José, que va a ver el programa y seguro que se van a reír. Pero esa es otra historia. Sí. Bueno, contarme más cosas de cronología, de... Y bueno, pues continuando con las hormigas voladoras que hay hoy aquí, ¿eh? Con la analogía, pues ya te digo, o sea, aquí cada 4 años, exceptuando, creo que hay un presidente que repitió 2 veces, se ha ido renovando y, bueno, y la verdad es que eso ha sido muy bueno porque todos han ido apoyando y todos han ido haciendo alguna cosa. Cuando uno llega siempre tiene que dejar su seña, ¿no? Y entonces pues las directivas se mueven mucho. Otra cosa es que ya si está durante mucho tiempo ya se queda la cosa paralizada. Buena idea, muy buena. Entonces, idea. La buena idea ha sido esa, ¿no? Que han pasado muchas personas por ahí, unos con más acierto, otros con menos acierto, pero todos se han volcado con muchas ganas. De hecho, ahora tenemos elecciones, me parece que en noviembre, ¿no? El 3 de noviembre. Eso es. Y entonces, no, el 3 de noviembre es Trump, el 6 de noviembre es aquí, o al revés, no lo tengo muy claro. El 6 de noviembre me parece que... No convocado todavía, me parece. Bueno, el caso es que parece que va a haber más de una candidatura, cosa que también es bueno, porque bueno, todo el mundo se estimula y demás. Y ya te digo, pues poquito a poco hemos ido haciendo cosas. La verdad es que el club se ha consolidado, la escuela ha sido muy importante, porque ya te digo, todo esto que contaba Baldomero, de estos chiquillos que entonces tenía pues 6, 7 años, José Miguel ha llegado a ser profesional y el resto, bueno, pues porque no son dedicados tampoco, pero tenemos muchos chavales con handicap 3, handicap 4, handicap 5. Hay mucha gente, sí. Y luego hemos tenido campeones infantiles de Andalucía, creo que de Benjamines también tuvimos un campeón y la verdad es que da gusto verlo jugar. Esto ahora tienen otra escuela, nosotros no tuvimos profesor, claro, y vamos a nuestro... Ese es el secreto, en la época de la directiva de Paco, pues se trajo un profesional, aquí no había nunca un profesional y fundamentalmente la labor del profesional fue crear la escuela infantil y luego también para mayores, porque mucha gente se inició algo con él, que fue Dani Nieto, que ahora está en Córdoba. Y ese fue el secreto. Y entonces había una escuela infantil que habría 40 o 50 niños. Sí, había muchos niños, mucho. Y había una afición tremenda y salieron muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Sí. Luego también tenemos que decir que la federación, por supuesto Ángel de la Riva, que fue el promotor, ha sido el alma mater del campo de golf, pero luego tengo que hablar de la presidenta que en paz la presidenta de Nacional. Nacional, de Gemma Vibracieras, que nos trató fenomenal. Yo, por supuesto, tenemos que ir a todas las asambleas porque nosotros íbamos siempre a reivindicar, nosotros íbamos siempre a pedir cosas. Lo habéis dicho antes con el ayuntamiento y ahora con la federación. Efectivamente. Entonces, en la federación, bueno, pues yo me enteré de que había un capítulo que era bastante importante para los campos públicos y en una de las asambleas, pues lo hice saber, ¿no? Este capítulo llega muy poquito al primer campo municipal de España, porque esa es otra anécdota que a mí se conviene contar. Cuando estaba de presidente, ¿cómo era el que nos reconoció como primer campo municipal? Figueras Dotti. Bueno, pues nos hizo un certificado. Y hay una guerra ahí con Cantabria, ¿no? Con Efecte. Y creo que en esa guerra participó un poco Severiano Ballesteros. Ah, ¿no? Claro, tirándola a su tierra, lógico. Efectivamente, entonces tuvimos que demostrarle. Yo recuerdo que estuve en ese campo, en un campo pequeño, y dejé una nota al presidente que entonces no estaba, diciéndole que yo sé que quitara una placa que había allí. El primer campo municipal de España. Bueno, pues la Callada también se quiso apuntar. Y claro, aquello era importante porque cuando yo vi los presupuestos, a la Cañada les daban mucho dinero. A aquel campo, al de Santander también le daban dinero, y a Pozoblanco le daban, pero... más bien poquito, ¿no? Más bien poquito. De aquella asamblea reivindicativa salió que Gemma me dio la razón, dice, mira, pues sí, vamos a... Y de ahí, desde entonces, han venido bastante dinerito, bastante ayuda, tanto económica como moral, por parte de la Federación Nacional, a la que tenemos que darle muchísimas las gracias, porque de verdad se volcó con nosotros una barbaridad. Claro, si es que es lógico, este campo no tiene recursos. Con la cuota de socios y con nada. El que hay aquí no tiene recursos. La cuota de socios me parece que es 50 euros al año, ¿no? No, 80, mucho más, señores, 80 euros. Pero es que con eso, entonces, la labor de la Junta Directiva es buscar dinero. Claro, permanentemente. Porque si no, no pueden hacer aquí nada. Más vale de pedir que de robar. Y nosotros, por lo menos en el tiempo que hemos estado nosotros, ¿dónde hemos buscado dinero? En la Federación Española, en la Federación Andaluza y en el Ayuntamiento. En el Ayuntamiento, sí. Y ya está. Y hemos conseguido mucho dinero. Y hemos conseguido muchas cosas, pero hay que buscarlo. Yo siempre le digo a las juntas directivas que hay que el presidente, la primera función que tiene es buscar dinero. Sí, sí. Porque no tiene recursos para que esto funcione. Aparte que el ayuntamiento ayuda mucho, porque tú sabes que hay aquí un trabajador del ayuntamiento. Sí, sí. Y luego el ayuntamiento tiene competencias en muchas cosas que hay que hacer aquí. Bueno, hoy no, que está de vacaciones, pero normalmente está, ¿no? Sí. No, sí, José Luis. Y eso es fundamental. Es fundamental, porque aquí no hay recursos. Nosotros cuando íbamos a Madrid o cuando íbamos a Málaga, no íbamos nada más que a pedir dinero. Y claro, nos temían porque nos veían aparecer y se escondían. Además, Villaceros cuando... Y veis así ya directamente. Claro. Yo cuando levantaba la mano en la federación, me acuerdo una vez en Puerta de Hierro, que fue cuando le conté esta anécdota que te contaba antes. Allí en Puerta de Hierro había una perdiz. En un saque había matado, no sé si fue un conde, un duque, una personalidad, ¿no? Y lo tenían allí como un trofeo que había matado, estaba disecado el perdigón. Y bueno, esto es difícil, pero más difícil era lo que te contaba antes, ¿no? Perder una bola pateando es mucho más difícil que matar un perdigón. Más anécdota. Y entonces, claro, cada vez que la notaba, bueno, Paco, ¿qué quieres? Digo, pues, ¿qué voy a querer? Cariño y dinero. De hecho, él me vino aquí un par de veces. Un par de veces o tres, Luis Álvarez de Borges, que también falleció recientemente, era muy amigo nuestro. En fin, hay que hacer relaciones, hay que moverse y no se puede uno quedar sentadito porque entonces aquí no se hace nada. Buscar dinero, como bien decía Paco, buscar patrocinadores. Entonces hacíamos muchos trofeos todos con su pequeño ágape terminal para todos los jugadores. Claro, es que en fin, y es fomentar. Era lo que creaba realmente el club, se cimentaba sobre esos trofeos que se consolidaban muchos domingos y eso hacía venir la familia, unos porque jugaban y otros porque les gustaba el ambiente y al final pues se creaba aquí un mundo que era el club, lo que era el club, no ya el juego del gol, sino el club que iba paralelo. Es verdad que desde que se ha empezado a hablar se ha estado nombrando a un montón de gente y yo creo que todo el mundo se merece, todas las personas que han desfilado por aquí, cada uno que haya aportado su grano de arena se merece todo. Y se ha referido, ¿no? Tanto a nivel de club, presidentes, directivas, personas que sin estar en la directiva también han colaborado y cuando hacía falta venir a quitar piedras venían. Dije, aquí ha estado todo, aquí ha, sí, a quitar piedras de ese campo, ¿no? Sí, sí. Aquí ha colaborado todo el mundo en la medida que ha podido, y la federación, pues no hablemos. Pero hay algo que es sumamente importante, que también se ha referido, ¿no? Voy a hacer hincapié, y un poco también porque a mí me tocó estar 2 años en el ayuntamiento. Yo diría que fundamental, ¿no? Ya, aparte de cesión de terreno, aparte de tener una visión en un momento determinado, que no era fácil con esa anécdota que contaba Paco Cerezo, que a él le hizo yo en aquel tiempo de concejal, pero tuvieron una visión, tuvieron el momento de decir, vale, es una forma de hacerlo, pero es verdad que traer a Pozoblanco un deporte en aquel momento considerado de élite, sí, sí, y que el ayuntamiento se dispusiera a abrir la mano, era complicado. Supongo era complicado, había que pensárselo. En ese momento, ¿no? Sí, 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 claro, sí, 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 era complicado, y aquello tendría sus dimes y directas, y él lo sabrá, ¿no? En aquellos plenos o en aquellas reuniones. Después, sinceramente, aquí ha habido ya ayuntamientos de distintos colores políticos, y sin embargo, todos, sin excepción, se han volcado con el golf. Todos sin excepción. Sí. Ojo, no solo con el golf, con el montón de deportes que existen en Pozoblanco. Pero es que aquí en Andalucía, efectivamente, el golf y el deporte se ve como una industria, y eso es algo que no se ve en el resto de España muy a menudo. Efectivamente, y entonces el ayuntamiento se ha volcado, y se vuelca, no se ha volcado, y se vuelca perfectamente con este club. Pero hay algo que es muy importante también decirlo, es que este club es mucho también la disposición que ha tenido con el ayuntamiento. Es que esas instalaciones, ha habido muy pocos clubes que hayan aportado pasta para instalaciones en Pozoblanco, y sin embargo el club de golf sí ha aportado un dinero, sí, y esas instalaciones han salido de las arcas del club de golf, sí, sí, en un porcentaje bastante alto. El patrimonio que tiene el club de golf, exactamente, no es solo del ayuntamiento, el patrimonio también tiene una parte importante. Importante el club. Hemos hablado fuera de micro de Salvador González, y yo me gustaría recordarlo, porque Salvador González es otro de los grandes benefactores de este club, porque cuando él vino aquí la primera vez, que vino en un interclub con la duquesa, y vio cómo estábamos y cómo funcionábamos y lo que teníamos, era una persona de un corazón enorme, y se volcó con nosotros y nos ayudó muchísimo, no solamente en el cuidado del campo, sino en aportarnos material de su club. Era el greenkeeper entonces de San Roque, todo el material que allí quedaba desechado nos llamaba enseguida, de maquinaria y de todo. Es una pena que se nos fuera tan pronto, pero fue una persona que nos quería muchísimo y nos ayudó muchísimo, y merece la pena mencionarlo, sí, sí, en la historia de este club. Baldomero, Paco, no podemos más, nos hemos pasado de tiempo y de tu pueblo y de todo, ¿eh? Bueno, pues pero pues, quedamos para otro, porque queda mucho que contar, ¿os parece? Bueno, nosotros nos pilla aquí. Te tenemos aquí todo el día. Martes y viernes nos pilla. Luego te contaré la anécdota con José Miguel. Bueno, esa es rapidita solo porque hay constancia grabada. Bueno, yo a José Miguel siempre digo monstruo, ¿no? Porque decimos, monstruo, dice, tú sí que eres feo. Entonces José Miguel era un gatito, y cuando lo llevábamos a una competición en el puerto de Santa María, y entonces, bueno, pues llega la hora de salir, sus compañeros de partida preparados en el tee, y José Miguel que no aparecía. Yo buscándolo por todos sitios, cuando lo veo cogiéndose así con las manos, digo, ¿qué te pasa? O sea, me dice, ¿qué es que estoy que me veo? Mira, hombre, por Dios, pues chico del campo, 20 detrás de un bonetero. Esa fue la primera. Tuvieron que esperar a sus compañeros hasta que el hombre... Déjate, las otras dos que hay te las vamos a castigar en el siguiente programa. Vete haciendo la idea. Volvemos nada con estos señores, porque la verdad que ya ven que aparte de ser majísimos, simpastiquísimos y divertidos, tienen mucho que contar. A mí me van a tener que aguantar como siempre, y muchas gracias en 3 días. Y oye, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Gracias. Cuídense, chao, chao. Aquí estamos en un consejo especial con el campeón de España 2016 y 2020, ¿no? ¿Vas a hacerte campeón ahora también? Bueno, lo menos si vamos a ir a jugar, claro. Sí, primero sí jugamos, claro, lo primero eso. Has estado en Filipinas, hemos hecho programas desde Filipinas y te has vuelto para acá. Ahora en casa, un par de meses practicando y viendo qué da el futuro, porque es que nunca me lo he dicho, no sabemos qué es la incertidumbre. Nos ha cambiado el mundo, tío, ya que acostumbrarse. Y ya ves qué es lo que ocurre, porque sí, bueno, trabajando con ganas y eso, pero un poquito con el miedo de seguiremos jugando, o sea, nos dejarán encerrados en cualquier sitio en el que estemos jugando, dirán, ahora ya no podéis volver a casa. Nunca uno no sabe, pero bueno, o sea, encarándolo lo mejor posible. Bueno, si Dios quiere saldremos de esta y saldremos bien y jugaremos y lo conseguiremos. Seguro que sí. Yo te he traído el coñazo que el otro día además te lo decía. Yo a este señor no lo conocía personalmente. Pero cuando los hemos visto era como si nos conociéramos. Al final, cuando compartes tiempo es prácticamente lo mismo, ¿sabes? Y nos hemos reído mucho. Nos falta sentarnos a comer. Ya está. Es un trato. En la siguiente vamos a hacer un programa y nos quedamos comiendo y así hablamos un poco más. Ahora nos vas a decir qué es lo que tenemos que hacer para meter el pad. Yo ayer salí por primera vez después de 10 meses porque estaba muy machacado. Todavía me queda... Yo he pasado el COVID, que creo que... Sí, me dijiste, es cierto. Y todavía me queda en circulación en las piernas, de rodilla para abajo, algunos problemitas. Y ayer ya me lancé. Joder. Y joder, tripateé en todos los hoyos. Así que a ver si me dices cómo lo soluciono esto. Bueno, pues realmente, a ver, es un ejercicio bastante simple bajo mi punto de vista, que no necesitamos ni muchos instrumentos ni nada. Y es lo que... No sé si técnicamente será lo más correcto del mundo, no lo sé, pero por lo menos a mí, a día de hoy, es lo que me está funcionando y lo que voy al putting green y en 20 minutos me está metiendo... Perfecto. Digamos, me está poniendo orden. A ver, tengo las varillas, ¿por qué me las traigo? Porque, bueno, siempre podría hacerlo con la cuerda que tenemos y tal, pero la manera que tengo de realmente llevarme una línea recta, o sea, digamos que empiezo desde el... centro derecha del hoyo, no en el borde porque sería muy a la derecha, y simplemente lo que le busco es tener una continuación lo más larga, lo más recta posible, que bueno, con las varillas pues es relativamente sencillo para que esto me sirva ahora de referencia que ahora lo verás. Y aquí, al usar el paralelo, pues mira, medianamente bastante sencillo y bastante rápido. No tienes que... Ya previamente he buscado que esto, digamos, la idea de esto es jugarlo en caída cero, es decir, que siempre la caída del green no lleve... Aquí no, aquí hay caída. No lleve, sí, pero muy poquita. Muy poquita. Como ya hemos tirado antes de alguno, más o menos se ve. Hemos hecho pruebas, sí. Claro. A ver, ¿mi varilla para qué me sirve? Realmente, bueno, pues lo tengo un poco de referencia a la hora de jugar, sé que estoy enfrentado, que la línea que mi pad, digamos, la línea que yo veo al mover mi pad es más o menos recta, pero realmente lo uso por esto. ¿Por qué? Porque ahora me traigo un par de tees simplemente para marcar aproximadamente la cabeza, el tamaño de la cabeza del palo. Y bueno, te vuelvo a decir, yo no sé si es técnicamente lo más correcto del mundo o no, pero a mí me ayuda a tener la cabeza del palo en perpendicular con la varilla, claro. Por lo tanto, por lo menos tengo una relación con el hoyo siempre. Con esto, con los tics, controlo por dónde estoy pasando, y lo que hago realmente, que esto sí es parte de la técnica, es que le añado un tic y se lo pongo aquí detrás cortito para que me obligue a, en mi caso por lo menos, que siempre he sido quizá un poco de hacer el backswing un poco largo, al no desacelerar, al hacerlo corto, pues llevo el palo y todo el rato pretendo llevarlo mucho más conectado con el abdomen, hacer un movimiento un poquito más corto, más compacto. Y bueno, vamos a ver si trabaja, ¿verdad? No te preocupes, que si no la metes la repetimos. Sí, claro, claro. No hay problema. Hombre, no sé si entrará o no. Salió bastante. Luego nos dicen fea. Que hacemos tomas a propósito para que se hagan. ¿Han visto ahí? Claro, ese salió muy fea, más que había movido bastante chungo. Es que el green no es el mejor, por otra parte. Quiere decir que encima estás lesionado de un talón y te va haciendo daño. Sí. Y ahí no ha querido entrar, una más. Bueno. Oye, es también los micros que te van incomodando. No, que va, aquí no incomoda nada. No entra porque, en realidad porque no está fácil, es lo que ha dicho, tiene un poco de caída, pero bueno, es el que hemos, relativamente el que hemos buscado rápido. Luego al final todo... Ay. Es que rueda una pacala. Luego todo al final, nuestro club conocemos el pack, o sea, en nuestro putting green sabemos rápidamente cuál es el que es más recto y... O sea, sí, por lo menos siempre tenemos las referencias, ¿no? De... Anda, métela, que vamos a quedar muy mal, joder. Sí, claro. Es que no está fácil, es que tiene un montón de se mueve la bola según va avanzando hacia los lados. Tiene muchos bollitos el green. Es que este es sorprendente, los greens están fantásticos en el campo, ¿eh? A mí, oye... A ti te está gustando el campo. Están muy bien los greens. Están de moda. Para lo que este sitio, eso, los greens están magníficos. Y el otro día hablaba con José Miguel, y es que, coño, el putting green este no entiendo por qué no lo tienen igual. Porque al final lo que tiene este sí se nota es una cantidad de colchón que los otros greens no tienen, que están firmes. Es que, ¿ves? Tiembla, la bola tiembla para la derecha aquí rápido. Y si la saca de la línea, o sea, puede estar aquí tirando un rato. Bueno. Que yo creo que no van a entrar. Joder, esto ya va por propio. Yo puedo estar aquí hasta que salga de noche. Puedo estar aquí hasta que salga de noche, aunque corte. Ahora. No, no, es que sale. O sea, se la bola va. Tiene que ir para allá, pero no la deja, no la deja. Bueno. Así te emplazamos para hacer un programa la próxima vez, dar otro consejo y... Buscamos el sitio bueno. Y buscamos el sitio bueno. En el que entre. Y esto es la demostración de que hasta un campeón de España las pasa puñetas en un campo... No, hombre, que si lo hacemos entrando, pues es como... No, y esa se va a ir para otro. A la que sale bien se va para otro. Pero bueno, es la demostración de que esto es la vida real. Es la vida real, efectivamente. No, que no hacemos otra cosa. Bueno, muchas gracias. Sobre todo, gracias. Síganos, más consejos, siempre, ¿eh? En cada programa. ¡Hasta luego! Estamos Coaching Golf, Radio y Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente, con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.